de esfuerzo, porque sin esfuerzo pues no se puede desarrollar la persona para el bien de él, de la familia y de la sociedad. Por eso que su personalidad tiene que estar basada también muchas veces en el no, en la disciplina y en el esfuerzo. Ahí sí que yo creo que se tiene que insistir mucho. Y en último lugar, yo diría a los padres que tengan mucho cuidado con la permisividad. Hoy día, con tal de no crear problemas, decir en todo sí a los hijos, y eso a la larga crea muchos problemas también para los padres y no digamos para los hijos. Y para el profesorado, para tantas profesoras y profesores que ya has citado también, que has conocido, ¿qué dirías al profesorado? ¿Son tiempos distintos o hay elementos comunes en la docencia en todo momento? Yo creo que hay elementos comunes, ¿eh? Desde mi punto de vista al menos. Yo a los profesores les he dicho y les diría que antes tienen que ser maestros que profesores. Y que, bueno, el profesor, claro, yo sé que hay algunos o bastantes que no están de acuerdo con lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que un profesor con los alumnos no puede limitarse a una pura enseñanza, sino que tiene que procurar educarles en valores. En valores, ahora no voy a decir aspectos directamente religiosos, no, pero sí humanísticos. El respeto, la tolerancia, la honestidad, todos estos valores que son básicos para la convivencia, también, no solamente tiene que educarlos el profesor de religión, sino todo, incluso las secretarias y el personal de limpieza. Entonces, el profesor tiene que tener una vocación para la enseñanza, como el médico. Y el que venga solamente por la cuestión del trabajo y a cumplir mis horas, yo creo que no va a poder ser entendido y comprendido y sobre todo amado por sus alumnos. Los alumnos distinguen muy bien, ¿eh?, al profesor que, bueno, que incluso pues, se queda una hora más de vez en cuando para atender a un alumno, Por eso la vocación es muy importante en el profesor. El profesor también, el maestro, tiene que tener pues, una relación muy cercana al alumno. Podrá ser distante, pero a la vez cercana, no sé si me explico, ¿no? Pero que el alumno vea que si le exige es porque le quiere, porque le ama. Y como he dicho antes, que este profesor también tiene que educarles en el esfuerzo y la disciplina. Y el profesor, evidentemente, y eso a veces no depende de él, tiene que tener tiempo suficiente para preparar su trabajo, para dedicarse al alumno. Y un trabajo especialmente importante es el de la tutoría. Y que, ya sé que esto es muy difícil, ¿no? Pero en algún recreo que algún profesor se acerque al alumno en el patio, no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene para el alumno. Y luego también, pues, en un centro privado religioso, yo le pediría y le he pedido siempre al profesor el respeto. Y bueno, puedo decir que ha habido profesores que cuando han entrado eran cristianos practicantes, luego han tenido una crisis y pues eran ateos, ¿no? Pero unos profesores que respetaban de tal manera al centro y al ideario que, bueno, que para mí han sido profesores y maestros fenomenales. Y luego también yo al profesor, y más hoy que nunca, les pediría la formación continua. Recuerdo haber leído que en Canadá el Ministerio de Educación, en sus distintos estados, pues a los profesores también les sube el sueldo según los cursos de formación que van desarrollando a lo largo de su carrera. De suerte que uno no se puede conformar. Bueno, ya ha sacado el título de matemáticas o de religión y ahí me las den todas. No, eso es un fallo muy grande. Y Josu Zabaleta, a la administración, a los poderes públicos, desde este centro que es el más grande de los centros concertados, ¿no?, de Vizcaya, ¿qué pedirías un poco
está en la política, presente en la educación. ¿Qué opinas? Bueno, pues creo que también en esto estaría de acuerdo gran parte del profesor de Ascarza, al menos, ¿no? Que vemos que hay demasiada burocracia. Y que esa burocracia a veces nos limita en nuestro trabajo y en nuestra dedicación a los alumnos. Y también creo yo que la administración tiene que cuidar, ya sea en el plano social y en el plano económico, el trabajo del profesorado, del personal no docente y también, como no, de la dirección. Otro elemento importante, creo que no tiene que haber tantos cambios de sistemas educativos. A veces parece que cada gobierno quiere dejar su impronta, pues cambiando el sistema educativo, y eso crea un desasosiego, no solamente en los centros, sino también en los padres y en los alumnos. Muchísimas gracias. Igual ahora vamos a grabar algo un poco off the record, algo más. Para el alumnado. Sí, exactamente. Sí. Para los más jóvenes, sí, para los ya adolescentes. Yo a los alumnos, conforme vayan ya pues hacia la adolescencia y no digamos hacia la juventud, sí les pido que trabajen en el esfuerzo, en la honestidad y en la solidaridad. Elementos muy importantes. Bueno, a lo largo de tantos años en la enseñanza he conocido, por ejemplo, pues en la anterior etapa, cuando estaba la EGB, alumnos que no podían superar el octavo de EGB y tenía que ir a la formación profesional. Me acuerdo ahora mismo de varios alumnos a los que les decía: mirad, vosotros sois majos chavales o chavalas, no tengáis miedo, vais a ir a una formación profesional y vais a triunfar en la vida tanto más que en la universidad otros compañeros nuestros. Y así ha sido, porque lo importante es la persona y los valores que tiene esa persona, porque luego saldrá adelante sea como fuere. Luego también, en estos últimos años, hay un departamento también de Agenda 21 que trabaja mucho en la educación de la ecología, que creemos que es muy importante, ¿no? Y además aquí tenemos una gran suerte, que tenemos varios terrenos, tenemos un pequeño rebaño de ovejas, y en Dima pues tienen varios animales, burros, gallinas, etcétera, ¿no? Y ese amor y ese respeto a la naturaleza que tienen que comenzar por cuidar un poco el patio, las clases, etcétera, ¿no? Y luego también yo últimamente y ahora mucho más les insisto que tienen que ser hoy día trilingües. No basta el euskera y el castellano, sino el inglés. Y si además es el francés o el alemán, mucho mejor. Hoy día, con euskera y castellano, no vamos a ningún sitio. Y luego, al tratarse de un centro religioso, les proponemos, no les obligamos, a que conozcan la Biblia y sobre todo conozcan a Jesús. Muchísimas gracias. Vamos.